Contentos, yo creo, por este primer grupo, a nivel de resultados impecable y a nivel de juego yo creo que también, porque si no es difícil conseguir un 10-0. Y bueno, estábamos hablando ahora que nos ha tocado un grupo complicado y que va a ser una fase con viajes complicados, con equipos buenos y donde nos va a tocar emplearnos a fondo. Creo que a nivel de resultados en ACB no estamos igual tan contentos como en Europa. Y bueno, Valencia es un buen partido para, pues para empezar a sumar alguna victoria consecutiva que nos, pues que nos haga subir peldaños en la clasificación y eso nos haga estar con más tranquilidad, ¿no?, a la hora de afrontar los partidos, ¿no? Hombre, sobre todo mentalmente, ¿no? El no ponernos con un balance tan negativo es importante, ¿no? No tener que ir remando para intentar estar en las posiciones que deberíamos estar o que queremos estar todos. Y bueno, esperemos que sea pues una buena inyección de moral de cara al siguiente partido, ¿no? Sí, a nivel clasificatorio sí, ¿no? Está claro que creo que estamos llevando un proceso como equipo. Poco a poco creo que estamos pues trabajando en mejorar para llegar a los momentos importantes lo mejor posible. Y evidentemente a nivel clasificatorio es nuestro objetivo, pero en nuestro día a día pues nuestro objetivo es mejorar e intentar cada vez ser mejores, ¿no?, para cuando lleguen momentos importantes ser lo más sólido posible. Sí, sí, bueno, quizás ahora vienen ellos de eliminarse de la Euroliga y han entrado en Eurocup, ¿no?, pero evidentemente los últimos años, desde que la llegada de Perasovic, están siendo un equipo muy difícil de batir y más en su casa, un equipo que siempre juega muy físico y que nos va a hacer, pues si queremos tener opciones de competir allí, igualar por lo menos su intensidad, ¿no?